Los recursos naturales deben conservarse porque de ellos depende el desarrollo de las comunidades humanas, ¿no? Sociales. Y no solamente, bueno, deben de conservarse a través de un manejo apropiado, sustentable. Eso lo dejamos como muy relegado. Entonces sí es un tema, es un tema que debería de estar en todas las agendas políticas, ¿no? Es un tema verde, un tema ecológico que debería de estar ahí. Nuestra responsabilidad ambiental, no utilizar sustancias que dañen el medio ambiente, por eso debemos leer bien las etiquetas de productos que compramos cotidianamente y que pueden afectar, tal vez no por el contenido que tienen, sino por los residuos que generan, ya sea el envase, por ejemplo los plásticos son altamente dañinos para los cuerpos acuáticos, para el mar, hay islas completas de plásticos. Y bueno, yo pienso que podemos hacer mucho por el medio ambiente si estamos informados, si tenemos educación ambiental. Y bueno, actualmente ya hay lo que se llama química verde, donde los productos, en lugar de tener sustancias químicas sintéticas, tienen productos naturales. Por ejemplo, un cosmético 100% natural, un champú, un jabón, un enjuague bucal. Todo eso ya existe, pero bueno, o productos de limpieza igual. Hay 100% naturales, entonces habría que estar informados y buscar ese tipo de consumo para que apoyemos al planeta y no esté lleno de basura o de contaminación, pues en suelo, agua y aire, como lo hacemos actualmente. Creo que la conservación es muy importante porque creo que no nos habíamos puesto a pensar que al momento de gastarnos todos los recursos estamos acabando con nuestra propia como existencia, y la utilización de químicos es algo que ha sido utilizado siempre, y no solo por nosotros sino por las industrias. Es muy importante para ellos utilizar químicos porque así se elaboran las cosas, pero creo que nosotros podemos disminuir con el uso obviamente utilizando cosas más amigables con el ambiente y generando menos desechos. Obviamente es necesario abrir un poquito más ampliamente la discusión acerca del uso de químicos, porque yo trabajo en la FES Consuelos y hemos visto que mucha de la contaminación que se da es justamente por el uso indiscriminado de químicos. Incluso en las casas, de repente no sé si les ha pasado que pasan diciendo, ay, les vamos a poner un químico para los insectos. Pues esos químicos finalmente regresan a nosotros, no nos están contaminando. Entonces yo pienso que la conservación de los recursos naturales obviamente necesita a lo mejor de algunos agroquímicos básicos, pero hay que reglamentar todavía mucho y hay que utilizarlos de una manera más razonable y sustentable, ¿no? El uso de químicos para combatir, por ejemplo, plagas, no es lo más conveniente. Sin embargo, a veces es la última alternativa que se tiene cuando las malezas ganan la guerra, ¿no? Por ejemplo, en los climas tropicales, las malezas crecen tan rápido que a lo mejor sí se tienen que emplear químicos, que sí, desde luego, no es lo más conveniente porque envenenan el suelo, se pierde la fertilidad del suelo y se contaminan otros elementos, ¿no? Como es el agua, los mantos freáticos, los ríos y demás, ¿no? La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a mediano y a largo plazo de las intervenciones agrícolas en el agroecosistema. Se propone producir alimentos a la vez que se establece un equilibrio ecológico para proteger la fertilidad del suelo, cuidar el consumo de agua y evitar problemas de plagas. Las repercusiones de la agricultura orgánica en los recursos naturales favorecen una interacción con el agroecosistema vital, para la producción agrícola y para la conservación de la naturaleza. Los servicios ecológicos que se obtienen son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos, retención de carbono, circulación de los nutrientes, depredación, polinización y suministro de hábitat.
La agricultura orgánica asume un planteamiento activo en vez de afrontar los problemas conforme se presentan, buscando mantener zonas naturales dentro y alrededor de los campos de cultivo, así como no utilizar insumos químicos, propiciando un hábitat adecuado para la flora y la fauna silvestres. En este segundo capítulo hablaremos de la agricultura orgánica y la conservación de recursos naturales, suelo, agua, aire y biodiversidad, y su relación con la sostenibilidad social. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Mirador Universitario, un espacio que nos permite acercarnos a las distintas áreas, saberes y quehaceres de nuestra universidad. Seguimos hablando de esta serie que nos presenta la FES Zaragoza sobre agricultura orgánica. El día de hoy nos enfocaremos específicamente en esta práctica y su relación con la conservación de los recursos naturales, suelo, agua, aire y biodiversidad, y su relación con la sostenibilidad. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, saludo al maestro en ciencias, Francisco Javier Hernández Archundia, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto a la doctora María Socorro Orozco Almanza, bienvenida a Mirador Universitario. Muchísimas gracias. Pues muchísimo que hablar, que decir y que conocer sobre esta práctica de la que cada vez obviamente se escucha más, tiene más seguidores y también por lo que entendemos también más beneficios. Me gustaría que empezaran platicándonos sobre cuáles son justamente los beneficios, cómo nos ayuda, en qué consiste esta práctica. Bueno, la agricultura orgánica es una práctica que tiene muchas ventajas desde el punto de vista del mantenimiento de una sostenibilidad tanto ambiental como una sostenibilidad social. Entonces, la agricultura orgánica consiste prácticamente en realizar una agricultura sin aplicar ningún tipo de insumo químico, manteniendo la conservación de los recursos, ya sea el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. ¿Qué entendemos por sostenibilidad o sustentabilidad, que la escuchamos, digamos, de manera equitativa? ¿Es lo mismo? ¿Funcionan igual? ¿Qué significa? Bueno, de forma general se plantean que los términos son afines, aunque tienen ciertas diferencias. Hablamos de tres ejes muy importantes que se considera para que un sistema productivo sea sostenible. Un eje técnico ambiental, es decir, que tiene que ver con el manejo de los recursos y su conservación, evitar contaminarlos y sobre todo que estos se conserven en calidad. También está el eje social, que es muy importante porque nos habla de cómo las personas que están involucradas en estos sistemas productivos pueden pues verse beneficiados directamente de su actividad, que haya justicia social en ese término. Y también existe un eje económico, porque a final de cuentas, como una actividad productiva, pues esta debe ser rentable. Entonces, cuando confluyen estos tres puntos y encontramos un sistema que es ambientalmente viable, socialmente justo y económicamente factible, estamos hablando de un sistema productivo sostenible. Muy bien, y hablando específicamente de los beneficios en general, ¿qué sucede con el suelo? ¿Cuál es su relación y cuáles son los beneficios de utilizarlo adecuadamente, todos estos recursos y estos conocimientos? Bien, hablando del recurso suelo, es muy importante porque uno de los principios básicos que rigen a la agricultura orgánica tiene que ver con la conservación de su calidad y de la estructura del suelo. Cuando hablamos de calidad, tiene que ver con pues los nutrientes disponibles para las plantas. Y no solamente eso, sino también con la vida que hay en el suelo. El suelo es un ente que tiene una enorme cantidad de vida, de microbiota le llamamos nosotros. Porque microbiota. Microbiota, así es. Hay muchos microorganismos, como bacterias, como hongos, que se desarrollan en este suelo y que también cumplen diferentes papeles, tanto en la descomposición de la materia orgánica como, por ejemplo, en la asociación con las raíces de las plantas para que éstas se desarrollen mejor. En este sentido, la agricultura orgánica, a partir de las distintas maneras en las cuales se nutre este suelo, la incorporación, por ejemplo, de compostas, de lombricompostas, se va nutriendo tanto en su fertilidad como en la existencia de esta vida microscópica que hay. Es decir, en pocas palabras, aprovechar hasta el mínimo recurso para que todo sea en beneficio, ya sea de estos
objetivos sociales, económicos y funcionales. Así es. Así es. O sea, la fertilidad del suelo se conserva en la agricultura orgánica a través de una serie de prácticas, ¿no? Ya decíamos que en la agricultura orgánica no se pueden aplicar insumos químicos. Entonces, el agricultor orgánico tiene que implementar una serie de prácticas que van a permitir mantener y sostener esa fertilidad. Entonces, dentro de estas prácticas tenemos, por ejemplo, la adición de materia orgánica constante al suelo, que como menciona el maestro Francisco, es un alimento para los microorganismos que ahí viven y que son los encargados de mineralizar esa materia orgánica para que las plantas tengan a disponibilidad los nutrimentos. Hay otras prácticas importantes, como la rotación de cultivos, que consiste prácticamente en alternar diferentes cultivos en el mismo espacio, en diferentes tiempos, porque tienen diferentes requerimientos alimenticios. Entonces, de esa manera, podemos incorporar cultivos que van a tener una alta demanda nutrimental, otros que pueden donar, por ejemplo, nitrógeno al suelo, y otros que son menos demandantes. Entonces, todo esto permite conservar la fertilidad sin agotar el suelo. También en la agricultura orgánica se utiliza la labranza de conservación o la labranza mínima, que esto lo que evita es estar rompiendo las capas del suelo, oxidando la materia orgánica y promoviendo la conservación de esos microorganismos que también se menciona son sumamente importantes, ¿no?, para el desarrollo de los cultivos. Vamos a seguir hablando justamente de los otros recursos, ya hablamos en este espacio del suelo, vamos a hablar de agua, aire y de la biodiversidad y cómo aprovechar todo para que no solamente sea un producto saludable, sino que el suelo siga siendo productivo a un largo plazo. Ya lo mencionabas, María, ¿te parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla a detalle sobre la rotación de cultivos? La rotación de cultivos es una práctica que generalmente se realiza en la agricultura orgánica y que consiste en alternar cultivos en diferentes épocas del año en un mismo espacio. Las plantas generalmente son diferentes, tenemos leguminosas, podemos tener cereales, podemos tener tubérculos, podemos tener plantas que nos dan raíces como la zanahoria, y también hay plantas que nos dan hojas como las lechugas, flores o frutos. Entonces, la alternancia prácticamente de los cultivos en el mismo espacio va a depender precisamente de las características que tienen estas plantas. Asimismo, las plantas tienen necesidades alimenticias diferentes. Entonces, la rotación de cultivos va a consistir precisamente en ir alternando estas diferentes plantas. Primero es importante, si nosotros ya tenemos bien preparada nuestra cama de cultivo con una gran cantidad de materia orgánica, introducir primero un cultivo que sea un consumidor fuerte, es decir, que requiera gran cantidad de materia orgánica. Posteriormente, cuando este cultivo ya se cosecha, lo que podemos hacer es meter un cultivo donador, que en este caso puede ser una leguminosa, como la que aquí vemos, que es el frijol ayocote, ya que estas leguminosas tienen la capacidad de sus raíces asociarse con las bacterias del suelo y fijar nitrógeno. De esa manera, nuevamente, la cama queda preparada para posteriormente meter una planta que sea considerada como un consumidor ligero. Por ejemplo, puede ser una papa, o puede ser un ajo, o puede ser una cebolla. De esta manera, la alternancia de cultivos se hace en las diferentes épocas del año. Pues ahí está importantísimo el estudio de todos y cada uno de los componentes que existen en el suelo para hacer una o lograr una agricultura orgánica sostenible. Pero, ¿qué sucede con el aire? ¿Por qué es importante para la conservación del aire, María? Bueno, en el caso del aire, pues la agricultura orgánica es una agricultura que no se basa en el uso de los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Bueno, los combustibles fósiles es todo el conjunto de materiales que están formados por carbono y que han permanecido durante mucho tiempo enterrados, ¿sí?, donde se han estado descomponiendo, y que estos, cuando el hombre los utiliza, sirven para generar energía.
Entonces, estos combustibles fósiles se utilizan mucho en la agricultura industrial para elaborar diferentes fertilizantes o los insumos químicos. Y cuando estos combustibles fósiles se queman, entonces liberan al aire una serie de gases de invernadero, que son prácticamente los que están provocando un cambio climático. ¿Qué hace la agricultura orgánica en su defecto? Utiliza no fertilizantes químicos que están a base de estos combustibles fósiles, sino más bien utiliza una serie de abonos orgánicos que los microorganismos van a utilizar para mineralizar la materia orgánica y de esa manera los cultivos puedan aprovechar mejor los elementos nutritivos. Entonces, estos abonos orgánicos no liberan tanta cantidad de estos gases invernaderos que están provocando una contaminación en el aire y además también un calentamiento global. Claro. Sí, bien, en este sentido también es importante mencionar que además de que se ahorra, por decirlo de esta manera, el uso de estos combustibles fósiles que generan altas emisiones de gases de efecto invernadero, pues también cuando nosotros hacemos uso de la agricultura orgánica y en este sentido aplicamos productos de origen natural, como las compostas, como la lombricomposta, los bioles, los diferentes abonos orgánicos que se emplean para la agricultura, estos son más eficientemente utilizados en el sistema productivo. ¿A qué se refiere esto? Cuando un agricultor de agricultura convencional, que así le llamamos al paquete tecnológico que emplea estos insumos de origen químico, aplica algunos de estos fertilizantes, lo que sucede también es que parte de ellos no se aprovecha y una proporción de estos fertilizantes se degrada y también termina en la atmósfera. Tenemos contaminación, por ejemplo, debido a al nitrógeno que se desprende de estos fertilizantes, algo que no sucede o no sucede de la misma manera con los abonos orgánicos, ya que estos son aprovechados más eficientemente, además de que durante su uso no fue necesario la quema de estos combustibles fósiles de los que hacía mención la doctora. La agricultura es una práctica ancestral. ¿Cómo llegar a estas conclusiones? Es decir, son estudios muy minuciosos, muy a largo plazo, para saber que todos estos y cada uno de los factores tienen un efecto que puede ser negativo. ¿Cómo hacen? Es decir, ¿son estudios de laboratorio? ¿Son estudios de qué tipo? ¿Largos? ¿Quién los realiza? ¿Cómo saben esto? Bueno, o sea, la agricultura orgánica tiene su base principalmente en todo lo que es el conocimiento tradicional de las culturas indígenas. Entonces, ese conocimiento tradicional prácticamente se ha creado a lo largo de miles y miles de años, en donde el hombre ha aprendido, al estar en contacto directo con la naturaleza, cómo manejar los recursos sin agotarlos y a la vez obtener alimentos para su sustento. Entonces, no es un trabajo de laboratorio, es un trabajo directamente de campo, en donde el agricultor, el productor, copia prácticamente todo lo que es la estructura y la dinámica de un ecosistema natural y lo lleva a un ecosistema, en este caso, agrícola. Si esta es, digamos, la manera natural y la que tendría que ser la funcional, ¿cuáles son, digamos, algunas razones que nos llevan a utilizar o que tenga mayor práctica la agricultura industrial, que le llaman? ¿A qué se debe? Cuando se implementa este tipo de agricultura, se simplifican muchos procesos. Como lo mencionaba la doctora María, cuando nosotros utilizamos agricultura orgánica, hacemos uso de estos principios ecológicos que rigen los ecosistemas naturales, que cuando interviene el hombre se convierte en agroecosistemas porque está aprovechando diferentes recursos de ello para abastecerse de los productos con los cuales se va a alimentar, por ejemplo. Pero esto conlleva cierta complejidad. Hay que tener un conocimiento que nuestros ancestros, por ejemplo, desarrollaron por miles de años. Cuando se promueven estos paquetes de agricultura convencional, tecnológica, a partir de insumos de síntesis química, se trata de simplificar todos estos procesos. En algún momento se creyó que era más sencillo utilizar los fertilizantes, los pesticidas, la maquinaria para producir alimentos. Es ahí cuando muchos agricultores optan por emplear este tipo de agricultura que hasta cierto sentido pareciera más sencillo, pero esta misma simplificación promovió muchos problemas de deterioro ambiental que evita esta agricultura más ecológica. Y son efectos que se notan, digamos, a eso me refiero un poco, a largo plazo.
Y el objetivo que no se debe perder es, a fin de cuentas, sí ser productivo, pero sin perder de cuenta, sin olvidar la conservación, que sería el objetivo principal. Pues hablando justamente de este tema, los invito a ver la siguiente cápsula que nos habla sobre la conservación del agua. La agricultura orgánica, al no utilizar insumos químicos como fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, no contamina los mantos freáticos y al promover la diversificación de los agroecosistemas, evita la deforestación con un buen manejo de la asociación de cultivos que imiten la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales. Al generarse mayor cobertura vegetal, como por ejemplo en los sistemas agroforestales, se favorece la conservación del ciclo del agua y por ende un mejor aprovechamiento del recurso. Por otro lado, prácticas de la agricultura orgánica como el uso de acolchados orgánicos como pajas, rastrojos, hierbas, composta, abonos verdes y cultivos de cobertura que se colocan sobre la superficie del suelo, ayudan a hacer un mejor uso del agua, ya que la conservan cerca del cultivo y reducen las tasas de evaporización, además de que evitan la erosión del suelo, y al descomponerse se incrementa su fertilidad. Un suelo cubierto con vegetación mantiene la conservación del agua a través del ciclo hidrológico, reduce la radiación solar sobre el suelo y mantiene la humedad del mismo. Los suelos que se manejan orgánicamente poseen un alto potencial para contrarrestar los efectos de la degradación del suelo, dado que se adaptan mejor tanto a la tensión del agua como a la pérdida de los nutrientes. Los agricultores orgánicos nutren sus suelos con fertilizantes orgánicos y, por lo tanto, pueden mejorar los suelos degradados y problemáticos. La capacidad de retención del agua y de los nutrientes se incrementa gracias al alto nivel de materia orgánica y la cobertura permanente del suelo. Los cultivos mixtos y de relevo aseguran una cobertura más continua del suelo y, por consiguiente, un periodo más breve en el que el suelo queda totalmente expuesto a la fuerza erosiva de la lluvia, el viento y el sol. La cantidad de agua que se requiere para irrigación puede reducirse sustancialmente como consecuencia de la elevada capacidad de retención de humedad resultante. La agricultura orgánica puede colaborar para que las tierras degradadas vuelvan a recuperar la fertilidad. En este contexto, la agricultura orgánica lucha día a día por la conservación del ciclo hidrológico. Bueno, para conservar, primero lavarse los dientes siempre con un vaso de agua, no con agua corriente. Y dos, yo creo que la más importante es bañarse. Los mexicanos nos bañamos diario, lo más rápido que puedas. Mi reto es 5 minutos, pero a veces me tardo, pero nunca pasa de 10, o sea, bañarse rapidito. Pues creo que la reutilización es muy importante. Podemos darle un segundo uso, no solo, por ejemplo, el agua de la lavadora. Podemos utilizarla para otras cosas, como para el baño o lavar otras cosas. No desecharla de un primer uso. También creo que el baño podría ser una opción de aminorar el tiempo. Bueno, una de las estrategias que utilizo para poder conservar el agua es que, bueno, mi lavadora, finalmente cuando termine el ciclo de lavado, el agua no cae al drenaje, sino cae en un tambo. Y este tambo lo utilizo para trapear o bien para el baño. Entonces, de esa manera es una estrategia que yo utilizo para poder cuidar el agua. Uso aparatos que de alguna manera utilicen menos agua, como la lavadora, y pues procuramos en casa evitar la pérdida de agua, ¿no? Lavarte los dientes con un vasito, reciclar lo más posible el agua, ¿no? Incluso en algunos momentos colectamos algo de agua de lluvia, ¿no? Cuando se puede, pues llueve muy fuerte, colectamos agua y esa la usamos pues para regar plantas, ¿no? Esa sería otra de las estrategias. Vamos sumando factores, recursos que deben considerarse a la hora de realizar esta práctica, una agricultura orgánica. Hablamos ya del suelo y del aire. ¿Qué sucede con el agua? Sí, o sea, la agricultura orgánica también ayuda a conservar el agua con cierta calidad para que pueda ser utilizada de manera adecuada por el hombre, ¿no? O sea, aquí tendríamos que hacer un poquito referencia a lo que hace la agricultura industrial. Es decir, que al estar utilizando insumos químicos,
esos insumos químicos, como son herbicidas, como son plaguicidas, como son fertilizantes químicos, tarde o temprano llegan a contaminar los mantos freáticos, las aguas superficiales, y esto pues provoca que el agua se vuelva de poca calidad para el consumo humano. ¿Qué pasa a comparación de la agricultura orgánica? Se están utilizando abonos orgánicos, en donde prácticamente el nitrógeno no se lixivia tan fácilmente hacia los mantos freáticos. Entonces, hay muchas prácticas de agricultura orgánica que también están enfocadas hacia esta conservación del agua. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de algunos países desarrollados como Alemania y Francia, en donde ahí se subvencionan o se financian prácticas de agricultura para conservar precisamente el agua. Francisco. Sí, en este sentido también podemos considerar que además la agricultura orgánica trata de hacer, como se mencionaba al inicio, un uso muy eficiente de los recursos disponibles, que en la mayoría de los casos son escasos. El agua es un ejemplo de ellos. Y esto se puede hacer aplicando estos principios ecológicos que se mencionaban sobre la selección de especies. Es decir, por ejemplo, hay sistemas productivos en los cuales se utilizan especies de diferentes hábitos de crecimiento. Hablando, por ejemplo, de su estructura biológica, tenemos árboles, arbustos, los cultivos que en general son plantas herbáceas, y al combinarlos se genera un microclima que hace más eficiente el uso de agua para las plantas, ya que esas transpiran una menor cantidad de agua y se eficiente el uso del agua. Una práctica tradicional en nuestro país, en toda Mesoamérica, es por ejemplo el uso de la milpa, la que los agrónomos por ejemplo llamamos la Divina Trinidad. ¿Por qué? Porque utilizamos la base de la alimentación para nuestros pueblos originarios, que son el maíz, el frijol y la calabaza. Estas tres plantas tienen hábitos de crecimiento distintos, en los cuales se hace un uso más eficiente del espacio, tanto vertical y horizontal en el suelo, lo cual lo protege, evita esa transpiración y se genera este microclima que mencionábamos, que es más fresco, lo cual hace que las plantas hagan un uso más eficiente del recurso hídrico. Hablabas de la escasez de recursos, eso no sucede, digamos, con el aire, se puede hablar de la calidad, no tanto del suelo. ¿Cómo solucionar este problema en cuanto al agua? Es decir, ¿de qué recursos pueden aprovecharse, echarse mano para aprovecharla? Bien. De manera orgánica, sustentable, ecológica. En ese sentido, se tendría que hablar precisamente primero de que se evita su degradación al contaminarla con productos químicos, que es importantísimo, pero bueno, también haciendo en este caso ya uso de técnicas más eficientes en la aplicación del riego, por ejemplo, que tiene que ver con diferentes sistemas como la aspersión, el goteo, ya que por lo general el riego que se aplica en los campos de cultivo se le llama por gravedad, un riego que el agua se canaliza por distintos bordos, canales, lo cual hace que cuando llegue a los campos de cultivo se pierda una gran cantidad de agua, ya sea por infiltración o por evaporación. Cuando nosotros hacemos uso de estos sistemas por microaspersión, por goteo, el agua se canaliza primero y después se aplica de forma más espaciada en el tiempo, y lo cual hace que tanto la planta la aproveche de mejor manera y el agua no se pierda en el medio. Digamos, tal cual, gota a gotita. Hablabas, María, de la inversión, o más bien de los países desarrollados como Alemania. ¿Qué sucede con la inversión en nuestro país? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué falta por hacer? Bueno, aquí definitivamente en México la agricultura orgánica está en un nivel incipiente, ¿no? No tenemos una política de Estado que apoye este tipo de agricultura. Entonces, aquí más que nada es por iniciativa de los mismos productores, de los mismos campesinos que van implementando estas prácticas para conservar esos recursos. Entonces, nos hace falta todavía mucho camino por andar, una política, a pesar de que ya tenemos una ley orgánica, una política que apoye precisamente esta agricultura que es tan importante, ¿no? Sobre todo en la conservación de estos recursos, como el agua, que ya mencionaba el maestro Francisco, que se puede hacer a varios niveles la contribución de la agricultura orgánica. O sea, puede ser tanto local,
porque se puede hacer combinación de diferentes cultivos, hasta se puede hacer a nivel de paisaje, en donde se diseñan grandes sistemas agroforestales, en donde los árboles participan directamente en la regulación del ciclo hidrológico. Pues vamos a seguir hablando más sobre este tema, los invito, vamos a hacer una pausa. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros, ponemos a su disposición distintas líneas de contacto, tenemos nuestros números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas y hagamos juntos este programa. Volvemos aquí a Mirador Universitario después de la pausa. No se vaya. Si hablamos de agricultura tradicional y específicamente de la orgánica, es indispensable mencionar recursos como el suelo, el aire, el agua, pero ¿por qué hablamos también de ecosistemas, de biodiversidad? ¿Qué es esto? ¿Cómo están relacionados? ¿Por qué son indispensables también? Bien, algo muy importante, hace rato hacía una breve mención, todos los ecosistemas naturales que así concebimos han tenido ya cierta influencia o modificación por el hombre. Cuando esto sucede, le damos el término de agroecosistema. ¿Por qué? Porque tenemos esa influencia del hombre para producir determinados servicios o productos que servirán para su desarrollo como sociedad. Y algo muy importante es que en estos agroecosistemas es, por ejemplo, donde se originaron los cultivos que en la actualidad sostienen a la humanidad. Hablando, por ejemplo, de los centros de origen, el caso de nuestro país y la zona de Mesoamérica es muy importante, ya que en esta zona del mundo se produjeron cultivos tan importantes como lo son el maíz, que es un centro de origen y además de diversificación. No tenemos solamente un maíz, sino una cantidad enorme de razas. Se habla de más de 60 razas de maíz en nuestro país. Esto es muy importante porque justamente esa diversidad entre especies e incluso dentro de estas especies le llamamos diversidad intraespecífica, que tiene que ver con sus genes, es muy importante su conservación. ¿Por qué razón? Cuando hacemos uso de una sola especie y cuando ésta tiene solamente un origen genético, puede ser más susceptible a diferentes ataques de plagas, de enfermedades o a fenómenos climatológicos que disminuyan su potencial productivo. Por esa razón es muy importante hablar de la biodiversidad en diferentes niveles. Muy bien, ¿y qué, cómo afecta, digamos, o cómo beneficia más bien la práctica de la agricultura orgánica a la biodiversidad? Sí, María. Aquí tendríamos que hacer referencia también a la contraparte, ¿no? Que la agricultura industrial está basada principalmente en el cultivo de una sola especie. Entonces, desde ahí ya estamos sistematizando a la naturaleza, ¿sí? De tal manera que se va perdiendo una gran riqueza a través de la tala para implementar el cultivo de una sola especie. ¿Cómo contribuye la agricultura orgánica a la biodiversidad? Pues precisamente es fascinante porque implica una serie de prácticas que van a diversificar el sistema para mantener un equilibrio parecido al de los ecosistemas naturales. En un sistema diverso tenemos una gran complejidad de grupos funcionales. Tenemos depredadores, tenemos consumidores, productores, etcétera. Una serie de organismos que van a mantener precisamente un equilibrio y de esa manera el sistema se vuelve independiente y no necesita para nada la aplicación de insumos químicos. La diversidad es necesaria entonces para el equilibrio, la sí. producción, digamos, de manera natural. Así es. ¿Por qué hablamos también de que no solamente se trata de producir, de producir estas, todos estos productos, sino también de lo que puede producir en cuanto a servicios ecológicos y ambientales? ¿Qué es esto? Ejemplos.
Bien, esto es muy importante porque de forma general y sobre todo hablando de la contrapartida, como lo mencionaba la doctora, de la agricultura convencional, solamente vemos al campo como un generador, ya ni siquiera hablamos de productos, sino de dinero. Esto es una cuestión importante. Cuando nosotros hablamos de servicios, hablamos de muchos bienes que son intangibles. Por ejemplo, algo que no se menciona, por ejemplo, cuando tenemos un sistema productivo diverso, la belleza que genera es un servicio, hablando, por ejemplo, del paisaje que genera. Esto es muy importante. Que podría ser lo más sencillo y menos utilitario, digamos. Así es, y que nadie considera o no le da una valoración económica, o al menos en la agricultura convencional. Cuando hablamos de una agricultura orgánica, de una agricultura ecológica o agroecológica, hablamos de estos servicios intangibles que, a final de cuentas, son básicos en el desarrollo del hombre. Hablamos del paisaje, pero otros que podemos tener más presentes, por ejemplo, ya decíamos la regulación del ciclo hidrológico, que tiene que ver con el abasto de agua y además de su calidad, que es otro servicio importantísimo de esta agricultura, y que en la actualidad también podemos observar otro servicio básico como lo es la captura del CO2, del dióxido de carbono. ¿Por qué razón? Porque las mismas actividades humanas generan una alta cantidad de gases de efecto invernadero, y a través de los procesos biológicos que generan las plantas, uno de ellos es la fotosíntesis, a partir de la cual generan su propio alimento, pues este CO2 las plantas lo utilizan y a su vez cuando termina el proceso liberan oxígeno. Entonces se ve la relación entre algo que produce el hombre, un gas, y algo que necesita, el oxígeno. Entonces es una cuestión importantísima. Exactamente, una cuestión, digamos, de respeto y de que se nos olvide de que todas estas prácticas bien utilizadas, bien aprovechadas, resultan en beneficio absoluto para el ser humano, para la vida cotidiana, no solamente en estas prácticas específicas como lo es la agricultura orgánica. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla sobre la relación del suelo precisamente con la biodiversidad? Vamos a verla. El principio de la agricultura orgánica es alimentar al suelo para que éste alimente a los cultivos. En este sentido, promueve el uso de técnicas de manejo de fertilidad como el uso de abonos orgánicos, asociación de cultivos, protección de laderas, protección de árboles en la parcela que ayudan a conservar, proteger y mejorar los suelos y la biodiversidad, asegurando una mayor estabilidad de la producción y de la familia promedio. En la agricultura orgánica son fundamentales las prácticas del enriquecimiento del suelo, como la rotación de cultivos, los cultivos mixtos, los cultivos de cobertura, los abonos orgánicos y la labranza mínima, que benefician a la fauna y la flora del suelo, mejoran la formación de este y su estructura, propiciando sistemas más estables. A su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes y la energía y mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo. Estas técnicas de gestión también son importantes para combatir la erosión. Se reduce el lapso de tiempo en que el suelo queda expuesto a esta, se incrementa la biodiversidad del suelo y disminuyen las pérdidas de nutrientes, lo que ayuda a mantener y mejorar la productividad del suelo. La captura de nutrientes que realizan los cultivos durante sus acompañantes proporcionan materia orgánica al suelo, y en donde la complejidad del agroecosistema logra conformar sistemas casi cerrados, en donde el objetivo es que el ciclo de los nutrientes sea similar al de los ecosistemas naturales. Al establecerse arquitecturas complejas y diversificadas en la vegetación de los agroecosistemas de manejo orgánico, se crean hábitats y nichos que ofrecen alimento y abrigo para especies de animales, desde los insectos como polinizadores y depredadores de las plagas, hasta pequeños mamíferos que también juegan un papel crucial en la sostenibilidad del agroecosistema. En este contexto, la agricultura orgánica busca la conservación del suelo y su biodiversidad y la biodiversidad en general del agroecosistema. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar para hablar de los beneficios de la agricultura orgánica, de lo primero que se conoce? Claro,
sea, tenemos varios ejemplos que pudiéramos mencionar. Yo creo que uno de los más representativos es precisamente el que ya comentaba el maestro Francisco, que consiste en la milpa. La milpa es un sistema complejo, ancestral, en donde el hombre ha aplicado prácticamente el conocimiento, ¿sí?, con la experiencia empírica, al asociar varios cultivos. No solamente son tres, es una gran diversidad de cultivos los que se manejan en una milpa. Entonces, la milpa llega a ser un sistema de manejo que le va a proporcionar al agricultor lo que sería la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, es un sistema que lleva un manejo inteligente en donde está aprovechando la materia orgánica de los mismos rastrojos de los cultivos que ahí tiene para seguir alimentando el suelo. Entonces, la milpa es un sistema muy importante que le permite al agricultor obtener recursos alimenticios, también conservar prácticamente parte de su cultura porque los alimentos que ahí produce están elegidos con base a este principio y de esa manera también fomenta la consolidación familiar, en donde precisamente ya entra el principio de la sostenibilidad social. Francisco. Bien, hablando de cuestiones muy tradicionales y arraigadas, por ejemplo, aquí en el centro del país, podemos mencionar también el caso de las chinampas, un sistema ancestral en el cual dieron pie los pueblos originarios del centro de nuestro país, en el cual, por ejemplo, se hacía un uso óptimo de los espacios. ¿Cómo era esto? En esta zona lacustre del centro de nuestro país, las tierras de cultivo eran limitadas. ¿Qué hacían nuestros antepasados? Pues utilizaban los depósitos de materia orgánica y parte de los lodos que se acumulaban en el fondo de estos lagos y a partir de empalizadas de entramados con ramas, en conjunto con las raíces de los árboles de estas zonas lacustres, por ejemplo el ahuehuete, se consolidaba un suelo muy rico en nutrientes, ya que contiene una gran cantidad de materia orgánica, y en él cultivaban, además de esta milpa que menciona la maestra, una gran cantidad de hortalizas, por ejemplo, de la cual se abastecían los pueblos, la población en ese entonces. Este es un ejemplo muy importante de mucha tradición y a nivel mundial es un referente hablando de un sistema productivo diversificado que hace un uso eficiente de los recursos disponibles y que pues dio sustento a un gran imperio como en el centro de México fue el Imperio Mexica. Eso es muy importante. México es ejemplo a seguir en muchos sentidos y en este que digamos no se tiene que hacer nada, se tiene que aprovechar y cuidar, conservar lo que está ahí. ¿Por qué resulta tan complicado combinar estos recursos ancestrales, estos recursos empíricos de la vida diaria, de la gente que ya lo sabe hacer, con lo que se estudia, con los conocimientos, para lograr entonces un equilibrio y lograr perpetuar estas posibilidades ecológicas? Bien, yo creo que algo que es complejo aún en la actualidad es hasta cierto punto combinar ese conocimiento técnico y científico, porque bueno, hay un desarrollo tecnológico y en agricultura hay muchísimos ejemplos, pero tratar de hacer esa conjunción entre lo tradicional, entre ese conocimiento empírico desarrollado por nuestros pueblos de hace muchísimos años, insisto que miles de años, sí, que sostuvieron a estas grandes civilizaciones, con lo moderno. No está peleado, pero a final de cuentas hay que tratar de encontrar un nivel tecnológico que permita ser eficientes estos sistemas, pero rescatando todo ese bagaje de conocimientos. Es algo complicado y más aún cuando un técnico, un científico lo trata de llevar a campo. Desde cómo encontrar los términos adecuados para que el productor comprenda y acepte esas técnicas que traen mucha de la base empírica que ellos desarrollaron o que ellos han estado transmitiendo por generaciones muchísimo tiempo. Es un reto, lo es, pero es algo que ni siquiera tiene que verse como una opción, tiene que verse como una necesidad real en la actualidad debido a los problemas ambientales que han generado estos sistemas productivos con monocultivos, con uso de insumos de origen químico. Es una realidad la que tenemos, un reto enorme que nos
conjunta a todos los profesionales que trabajamos en campo en la producción de alimentos. Un reto que tiene que ver además también con otros factores, tiene que ver quizá con la cuestión de inmediatez, con las necesidades de la gente que se dedica al campo, a la tierra, que bueno, sabemos los recursos no son suficientes ni en este ni en ningún otro de los sectores, al menos en la economía de nuestro país. Y los invito a ver la siguiente cápsula, justamente que nos ejemplifica cómo era el cultivo en la época prehispánica de la que ya nos hablaban nuestros invitados hace unos minutos. Vamos a verla. La chinampa, del náhuatl chinampán, que significa en la cerca de cañas, es un método mesoamericano de agricultura y expansión territorial empleado por los mexicas para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México. Hacia 1519, este método de cultivo ocupaba casi todo el lago de Xochimilco y su combinación con otras técnicas como la irrigación por canales y la construcción de bancales permitió sustentar una población muy densa. La chinampa es un sistema artificial de cultivo que se construye en zonas en las que el agua es un principal recurso natural presente en el medio. Esta superficie acuífera es llamada humedal. Se construyen con el fin de cultivar plantas, verduras y hortalizas para el autoconsumo y mercado local. Este sistema de cultivo se coloca en zonas poco profundas de lagos. No depende del riego artificial o de agua de lluvia, pues por su localización siempre dispone de irrigación. Existen dos tipos de chinampas: la de tierra adentro, que se sitúa en las orillas y es regada mediante canales, y la de laguna, que se construye sobre el agua. Construcción de chinampa. Paso 1. Localizar un lugar con poca profundidad a las orillas de la superficie acuífera. Paso 2. Rodear el espacio con estacas de aguejote, un árbol típico de los humedales. Paso 3. Unir estas estacas con carrizo para formar un cerco. Paso 4. Colocar en el fondo de este residuos de plantas acuáticas para formar una base que se deja secar aproximadamente 15 días. Paso 5. Extraer lodo para llenar el cerco que forma la chinampa. Debe quedar 50 centímetros por encima del nivel del agua y nuevamente se deja secar la superficie y estará lista para la siembra. Entre las hortalizas que se producen bajo este sistema podemos encontrar espinacas, acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, colinabo, cebollín, romero, lechuga y verdolaga, entre otras. Las chinampas dan muestra de la complejidad de relaciones que trae implícitas las prácticas agrícolas para aprovechar el agua, suelo, los residuos orgánicos y con ello introducir policultivos de especies endémicas en un todo, para construirse en una vialidad de desarrollo local y en un espacio natural. En esta práctica ancestral se integran el control de todos los recursos que ocupan agua con riego selectivo, suelo con lodo y abono orgánico, cultivo con almácigos y chapines, microclima con los aguejotes y espacio con siembras asociadas. El elemento central del sistema chinampero es el agua, cuya calidad también se ha ido degradando. A lo largo de este programa, ya nuestros invitados han hablado en distintos momentos sobre la agricultura orgánica y sobre la agricultura convencional, pero me gustaría que ahondaran justamente sobre este tema, porque se tiene un mejor desempeño de la agricultura orgánica precisamente sobre la tradicional, hablando en términos muy generales y quizá muy particulares también en cuanto a los beneficios que representa. Bien, un aspecto, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión energética. Ya se hablaba del uso eficiente de los recursos disponibles, los recursos energéticos, sobre todo hablando, por ejemplo, de recursos fósiles, que son hasta cierto punto recursos limitados, es un aspecto importante. Más que hablar de una agricultura tradicional contra una orgánica, sería hablar de una agricultura convencional con este paquete tecnológico que comentábamos contra la orgánica o la ecológica, agroecológica. ¿Por qué razón? El uso extensivo de maquinaria, muy arraigado en este paquete tecnológico que mencionábamos de la agricultura convencional, demanda una gran cantidad de combustibles.
Ya tenemos incluso alternativas más amigables con el ambiente para el uso de estos combustibles, como lo es el uso de combustibles de origen orgánico u origen verde. ¿Cómo es esto? A partir de algunas plantas se extraen aceites y estos a su vez se transforman, por ejemplo, en etanol o en biodiesel para su uso en los motores de combustión interna. Esto en el campo es muy importante porque a final de cuentas estamos recirculando, por decirlo así, esta energía que se encuentra en el medio. Esto es importante porque tiene que ver con el efecto que hay sobre el calentamiento global. No solamente en las emisiones, sino en la liberación de energía al ambiente, lo cual ha provocado pues muchos de los efectos nocivos que conocemos en la actualidad, que tiene que ver con los cambios en los regímenes de precipitación o de las temperaturas a nivel global. Es decir, en muchos sentidos hacemos lo que no se debe hacer, y esto es no ser amigable con el medio ambiente, que es a fin de cuentas quien nos ofrece todos los recursos. María, ¿cuál es la relación directa de la agricultura orgánica con el cambio climático? Ya hemos hablado también de los efectos, del efecto invernadero, de cómo interfieren todas estas tecnologías o el uso de maquinaria, de la industria. ¿Cuál es la relación directa y cómo influye? Sí, bueno, la relación directa está en función de que la agricultura orgánica libera menos gases de invernadero a la atmósfera. Se tiene demostrado en la literatura que granjas, por ejemplo, que se manejan o fincas bajo estos principios ecológicos, están liberando alrededor de 0.5 toneladas de CO2 a la atmósfera, cuando una que se maneja desde el punto de vista convencional está emitiendo casi 1.3 toneladas por hectárea, lo que implicaría entonces que la agricultura orgánica está disminuyendo esta liberación de gases invernadero en casi un 60%. Entonces, el hecho de utilizar abonos orgánicos, de utilizar prácticas que no implican el uso de esos combustibles fósiles, definitivamente está impactando menos a la atmósfera en cuanto a la concentración de CO2, que es el principal gas que está contribuyendo al cambio climático. Pues se tiene mucho que hacer, prácticamente ya no tenemos tiempo, pero no me gustaría irnos sin que le dejáramos algo a la gente, es decir, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros por aportar un granito de arena en este sentido? Algo muy importante que cualquier persona, aunque no se dedique precisamente a las actividades de producción en el campo, es poner mucha atención de dónde viene en los productos con los cuales se alimentan, de qué tipo de sistemas productivos se obtienen estos alimentos. Esto es importantísimo. Primero, y que tiene que ver mucho con la justicia social que mencionábamos al inicio, tenemos que hablar de nutrición y de la calidad de estos alimentos que estamos consumiendo, porque estos influyen de forma directa en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, esto es muy importante. Los alimentos producidos a partir de estos principios ecológicos en la agricultura orgánica son alimentos inocuos, sanos, incluso se les denomina nutracéuticos, porque es una forma en la cual el alimento nos sirve como una medicina preventiva. Al estar bien nutridos, al no ingresar a nuestro organismo productos de síntesis química como lo traen los alimentos que son, por ejemplo, irrigados con estos pesticidas, pues termina en nuestro organismo. Este es un aspecto muy importante. Necesitamos otro programa para hablar de las prácticas y de los conocimientos en cuanto a lo que consumimos, pero lo que sí podemos hacer es consumidores conscientes. Pues muchísimas gracias por toda esta información, por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario. Doctora María Socorro Orozco Almanza, gracias, bienvenida a Mirador Universitario nuevamente. Y también al maestro en ciencias, Francisco Javier Hernández Achundia, gracias por haber estado con nosotros y por toda esta información. Ahí está un pequeño consejo para todos, seamos consumidores conscientes. Nosotros nos vemos aquí en la próxima emisión de Mirador Universitario, seguiremos hablando sobre agricultura orgánica que nos presenta la FES Zaragoza. Adiós.